93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad. Es la verdad sobre el origen de la élite en la sociedad humana moderna y su búsqueda cruel de la inmortalidad. La élite son los sirvientes de él. La historia de la Atlántida, la civilización altamente desarrollada antediluviana. Ella está mencionada en el patrimonio literario mundial de Sumeria, Babilonia, Élade, así como en los mitos de diferentes pueblos del mundo. Es una película que se mostró en el marco del programa De un ateo a la santidad en Alatra TV, un documental en el que se revela por primera vez la verdadera historia de la humanidad. La historia alternativa. Tecnologías altamente desarrolladas, las armas climáticas, la lucha por el poder, la guerra nuclear de la antigüedad, tecnologías únicas para prolongar la vida más allá del límite de la especie, los megalitos, la inmortalidad en el cuerpo para los elegidos. Los hechos y las pruebas. Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. Capítulo 3. Los mortales, inmortales dioses. Pero, ¿en realidad estos llamados dioses eran inmortales? No. Por ejemplo, en las narraciones griegas antiguas se dice: domina el fatum sobre los mortales y los dioses. Incluso el destino del mismo Zeus está en las manos de las diosas implacables del destino, Moiras, que tejen el hilo de vida del hombre, determinando así los plazos de su vida. Si se cortara el hilo, entonces terminará la vida. Las tecnologías médicas del rejuvenecimiento. ¿Qué fue lo que heredó la élite de la era de los grandes descubrimientos en la ciencia en el campo de la medicina de antienvejecimiento? Solo tratamientos de belleza. En los mitos se menciona que los dioses podían controlar la belleza y transformar de acuerdo con su deseo a otras personas con ciertos objetos técnicos, llamados en las leyendas los objetos mágicos. Por ejemplo, según Homero, la diosa Atena, con un solo toque de su varita mágica, hizo a Odiseo más alto, más hermoso y le dio rizos. Además, Atena transformó a Penélope en la víspera de su encuentro con el esposo. La hizo más alta, más blanca y vertió sobre ella un ungüento de ambrosía, que fue utilizado por la propia Afrodita. Los vuelos intercontinentales. En los mitos de los pueblos del mundo se hace referencia a los vuelos de los dioses, los reyes y sus mensajeros en los rápidos medios de viajar por el aire, a menudo similares a las aves.
Así, por ejemplo, el rey de Etán montó un águila para subir hacia los dioses y luego regresó a su ciudad para continuar el reinado. Irida, que transmitía los mensajes de los dioses olímpicos y ejecutaba sus órdenes, tenía las alas de luz iridiscente, que la llevaban más rápido que los pensamientos, en un abrir y cerrar de ojos, llevándola a los lugares más lejanos. En las leyendas chinas, se menciona que la particularidad de la vida de las personas inmortales Xian fueron sus constantes vuelos en las grullas. Xiane, la grulla de los inmortales. La capacidad de correr en las nubes, manejar los dragones voladores. Que ellos, en su país de la inmortalidad, volaban de una montaña a otra y viajaban más allá de los cuatro mares. En la antigua Mesopotamia, un águila se designa como un símbolo de la deidad de la guerra sumerio Ningirsu, el hijo de Enlil. En las leyendas de la antigua India se menciona que los dioses volaban en los carros celestiales, superando rápidamente largas distancias. Las tecnologías de la información. Entre las tecnologías de la información se menciona la capacidad de manejar y utilizar las imágenes holográficas, transmitiéndolas a distancia. Los dioses del Olimpo supuestamente podían tomar diferentes formas. El mismo Zeus a menudo adquiría las imágenes de la nube, la lluvia, el toro o un águila, visitando diferentes lugares. La imagen del toro también fue tomada por Marduk y Enlil. Las tecnologías de construcción. También se mencionan las tecnologías de construcción en la leyenda sobre Seto, el hijo de Zeus, y su hermano gemelo Anfión. En la construcción de las murallas de la ciudad de Tebas, Seto llevaba y apilaba las piedras, y era Anfión quien, solo tocando la lira, las ponía en movimiento y las hacía colocarse en un lugar determinado. Los objetos mágicos. Es evidente el uso de diversos artículos técnicos. Por ejemplo, Hermes, uno de los representantes de la élite del Olimpo, el hijo de Zeus y Maia, una de las hijas de Atlante, que era un mediador entre los hombres y los dioses, el patrón de la magia, del negocio, de los pregoneros, tenía sandalias aladas, talarias, que lo hacían capaz de subir al aire y moverse a gran velocidad. También tenía una vara mágica, el caduceo, que hacía dormir y despertar a la gente. Se utilizaba para transmitir la voluntad de los dioses a los hombres mortales, y más a menudo lo realizaba durante el sueño, cuando la persona dormía. Hermes repartía los objetos mágicos a los héroes, conocía los secretos de Aid, cerrados y accesibles solo para los iniciados. El dominio de los vientos. En las leyendas griegas antiguas se menciona el señor de los vientos Éolo, el rey de la isla flotante de Eolia. Según Odisea de Homero, el personaje principal, siendo invitado por Éolo, recibió de él un regalo, un saco de cuero que contenía los vientos atados dentro, con un estricto orden de no abrirlo. Pero cuando Odiseo continuó su viaje en el barco, sus compañeros abrieron accidentalmente el saco. Al salir de allí, los vientos desviaron el barco de su destino y dirigieron el barco de vuelta a la isla de Eolia, donde a Odiseo ya le había sido negada la hospitalidad. La leyenda sobre el saco de cuero con los contenidos allí vientos también se puede encontrar en otras mitologías. También en las narrativas sobre Odiseo se menciona un barco de alta velocidad con piloto automático. Se menciona que los barcos del mismo Odiseo fueron equipados con dispositivos de comunicación. En la proa de la nave fue sujeta una pieza de roble Dodón, gracias a la cual el barco mismo proporcionaba las adivinaciones y revelaba a los argonautas la voluntad de Zeus. ¿Cómo él asignaba los terrenos a sus hijos adultos? En las leyendas sobre los dioses del Olimpo, así como sobre los dioses del panteón sumerio acadio, y en narraciones de otros pueblos del este, de cómo él asignaba las tierras en diferentes continentes, con sus pueblos habitados, a sus hijos, a los que él declaró dioses. De los nombres de estos dioses provenían los nombres de las ciudades, de las tribus, de los lugares, de las montañas, de los mares, de los meses del calendario, y así sucesivamente. Por ejemplo, en las leyendas de los dioses del Olimpo, se menciona que una de las amadas ninfas de Zeus, la que dio a luz a Hermes, se llamaba Maia. De la ninfa Maia viene el nombre del mes de mayo,
A ella se le realizan las ofrendas el 1 de mayo. Curiosamente, hasta ahora en muchos países, el 1 de mayo se celebra oficialmente como una fiesta, aunque los títulos de esta fiesta y las razones del porqué esta fecha memorable se indican de manera diferente. Las diversiones de los niños dioses. Tanto en las leyendas de Sumeria como en las leyendas de Olimpo, se han hecho referencias a la forma en que estos dioses, los hijos de él, estaban entreteniéndose, incluyendo la realización de sus caprichos egoístas y malvados, empezando desde el cambio de nombre de los pueblos, siembra de la riña entre la gente, disputas entre sí por los territorios de las ciudades prósperas y castigos a las personas por el caso de optar por un dios contendiente, obligación a las personas a adorarlos, y terminando con sus orgías y asesinatos de personas, que era el entretenimiento habitual de los dioses. Así, por ejemplo, en la mitología olímpica hay una leyenda sobre el destino de la familia de Níobe, la hija de Tantalio, la esposa del rey de Tebas. Níobe tenía 7 hijos y 7 hijas, con la belleza semejantes a los dioses. Una vez, ella no fue a orar ni a ofrecer su sacrificio a la diosa del Olimpo, a la hija de los titanes Leto, junto con sus hijos gemelos Apolo y Artemisa, como lo hacían normalmente las mujeres de esta ciudad, rezando a ellos como dioses. Níobe tenía imprudencia de jactarse de la cantidad de sus hijos en comparación con los de Leto, ya que Leto solo tenía 2 hijos. Además, eran hijos ilegítimos de Zeus, Apolo y Artemisa, y fue perseguida por ello por la esposa de Zeus, Hera. Leto se enteró de lo que dijo sobre ella la esposa del rey de Tebas. Se enojó y se quejó a sus hijos que estaban en Olimpo. Apolo y Artemisa de inmediato fueron corriendo y asesinaron con flechas a todos los hijos de Níobe. Durante la noche, toda la familia murió. Su esposo, al enterarse de la muerte de sus hijos, se suicidó. Sufriendo el dolor, Níobe se convirtió en una piedra de la cual se vierte la fuente. Sus lágrimas incluso en forma de piedra. Níobe no dejó de sentir su tristeza lamentando a sus hijos. Así es como los dioses se divertían. Es interesante que hoy en día, el primer día del verano, se celebra en muchos países como una fiesta Día Internacional de la Protección de los Niños. La única pregunta es, ¿en honor a los hijos de quién se llama esta fiesta el primer día del verano? Hoy en día, muchas personas conocen el nombre de Leto, verano, es decir, de una asesina de niños, pero no la de Níobe, la madre, que ha perdido a sus niños y a toda su familia. Juegos de dioses. El entretenimiento de Zeus. En Olimpo reinaban la envidia, el enojo, la ira, la furia y la venganza. Las constantes disputas y peleas, la aclaración de las relaciones, quién es mejor, quién tiene una mayor influencia entre la lid de los dioses y quién es más poderoso y glorioso entre los mortales humanos. Como dicen, el pescado se pudre empezando por la cabeza. ¿Cómo se divertía Zeus? Las leyendas de los dioses del Olimpo mencionan lo siguiente. Zeus destruye la especie de los atlantes que olvidaron honrar a los dioses. Zeus destruyó el género humano varias veces, tratando de crear un hombre perfecto, debido a que su deseo era destruir el mezquino género de los humanos y plantar uno nuevo. Zeus envía maldiciones que se realizan de modo terrible en los héroes particulares y en las generaciones enteras de la gente. Las leyendas sobre Tantalio, Sísifo, los Átridas y Cadmiadas. Siguiendo las órdenes de Zeus, fue encadenado a una roca Prometeo, quien robó la chispa del fuego de Hefesto para ayudar a la gente condenada por Zeus a un destino miserable. En honor a Zeus, se organizaban los Juegos Olímpicos Panhelénicos en Olimpia. La guerra de Troya. Zeus se libra de los héroes. Uno de los temas centrales de Ilíada de Homero es la guerra de Troya. La causa de la guerra de Troya, según explican los escritos antiguos, es la voluntad de Zeus que quiso reducir la carga de la tierra. Zeus no solo contribuyó a la aparición de la guerra de Troya, sino que también la propia guerra era una consecuencia de la decisión de Zeus de castigar a las personas por su maldad. Comenzó con el orgullo y las peleas. Por voluntad de Zeus, se desarrollaron acontecimientos que condujeron a una guerra prolongada. Y comenzaron los juegos de los dioses. Comenzaron a jugar partidas de ajedrez.
Si seguimos de cerca la historia de muchas guerras de la humanidad, empezando desde los sumerios y hasta el día de hoy, se puede ver que las guerras más graves en la historia de la humanidad se jugaron como si fueran unas copias. Se reunieron grandes tropas de los lados beligerantes. Las tropas aqueos fueron compuestas por los héroes más célebres. Odiseo, Aquiles, ambos Ajax, Diomedes y muchos otros. Como líder de todas estas tropas fue elegido Agamenón, como el más poderoso de los reyes aqueos. Era fabulosamente rico y tenía una posición sobresaliente entre los reyes helenos. La flota de los aqueos, reunida en el puerto, tenía más de 1000 barcos. Aún antes de las batallas decisivas a las tropas, se envía una úlcera mortal. Después de las largas guerras y la conquista de Troya, muere no solo la población de la localidad y sus defensores, sino también se eliminan a los héroes victoriosos. En el campamento de los aqueos, de inmediato se producen los brotes. Por la voluntad de los dioses, durante una terrible tormenta, muchos barcos naufragan impactados por las olas y el viento. Otros se estrellan contra las rocas costeras, engañados por la falsa señal de Nauplio. Incluso el líder sobreviviente de las tropas, Agamenón, que recibió la riqueza y la extracción de la guerra, fue asesinado inmediatamente después de regresar a casa, convirtiéndose en una víctima de la conspiración de su esposa Clitemnestra y Egisto. El entorno de Zeus sabía de antemano acerca de los héroes, que estaban destinados a morir en esta guerra, es decir, todo su destino fue predeterminado. Como un ejemplo demostrativo, Aquiles, que posteriormente fue objeto de la imitación de Alejandro Magno. El talón de Aquiles. La diosa marina Tetis, sabiendo que su hijo Aquiles, el más joven de una generación de héroes futuros de la guerra de Troya, estaba destinado a morir, trató de esconderlo. Sin embargo, esto no salvó al héroe, considerado invulnerable. Fue encontrado, devuelto a la guerra de Troya y asesinado. Murió de dos flechas de París, dirigidas por la mano de Apolo. La expresión «el talón de Aquiles», para la élite, fue una muestra que es suficiente impactar a un héroe en el lugar vulnerable para matarlo. Y, para los simples mortales, el estilo de vida de Aquiles se establecía como un modelo de comportamiento para las nuevas generaciones de héroes mortales, donde el héroe tenía que saber que estaba destinado a vivir una vida corta y tenía que tratar de vivirla de tal manera que la gloria de su valor sin precedentes se mantuviera durante siglos en los descendientes. El héroe. Es interesante la etimología de la antigua palabra helénica el héroe. Con la palabra el héroe, los antiguos griegos originalmente llamaban al espíritu del difunto, que afecta a los vivos, es decir, la subpersonalidad. Los héroes fueron considerados las almas de los antepasados distinguidos, los jefes. Luego, el concepto se expandió y a los héroes comenzaron a incluir algunas personas nacidas de la unión de los dioses con los mortales. En los poemas como Ilíada, los héroes fueron considerados benefactores de la gente, destructores de los monstruos y los gigantes maleantes. Pero hubo un momento. Los personajes principales a menudo fueron condenados a la muerte por la voluntad de los dioses o terminaron la vida con el suicidio. Y en honor al día de su muerte, por lo general, se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Universales, prendiendo la antorcha, de donde viene en la antigua Grecia la tradición de llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Esta misma historia se remonta a la epopeya sumeria sobre Gilgamesh, donde los dioses toman la decisión de la muerte del héroe, negándole la inmortalidad. A través de su enviado, le comunican que su destino postmortal será maravilloso. Se le colocará un monumento. Además, todos los veranos del mes de Nenegar, cerca de su estatua, en su honor, se llevarán a cabo las competiciones deportivas. Los dioses recordaron a Gilgamesh que nadie le había prometido la vida eterna y le aconsejaron que aceptara su destino y se vaya rápidamente con sus antepasados.
Es decir, se formaba intencionalmente el culto del héroe fallecido. La vida de un héroe solo no era suficiente para implementar todos los preceptos de la élite de los dioses. Por lo tanto, en los mitos se refuerza la idea del sufrimiento de una personalidad heroica y la superación imparable de las pruebas y dificultades. A menudo, el héroe experimenta una muerte dolorosa, autoincineración de Hércules. Muere de la mano de un villano traicionero, Teseo, por la voluntad de una deidad hostil, Orfeo o Hipólito. Como resultado, la imagen de Hércules está en Olimpo, y su sombra está vagando en Aidas, Hades. Sin embargo, las hazañas y los sufrimientos del héroe se consideran como una especie de prueba, la recompensa por la que viene después de la muerte. Los sacerdotes buscaron una fórmula según la cual las personas vivirían toda su vida esperando la inmortalidad, sin trabajar en sí mismas espiritualmente, sino gastando vida en fortalecer el poder de los sacerdotes y los jefes. De allí vienen las sustituciones, que la persona supuestamente puede encontrarse con Dios solo después de la muerte, y no en el transcurso de la vida conectarse con Él, trabajando espiritualmente en sí misma. Es decir, la falsa esperanza, las promesas del sistema para entonces. Pasaron miles de años, pero a la sociedad humana se le imponía el mismo juego, la misma división en los dioses, los héroes y los salvajes, como en los sumerios. Pero estos conceptos se han introducido cada vez más en la mente de las nuevas generaciones como la única forma de existencia humana, en la que supuestamente se encuentra su libertad y el propósito de vida. Pero en realidad se llevaba a cabo la esclavización de la humanidad por el sistema y la concentración de la atención en el dictado de la conciencia. Etimología de la palabra griega antigua tragedia. En lengua griega antigua, la palabra tragos significa una cabra. Ode es una canción. Por lo tanto, la palabra tragodia literalmente significaba la canción de los cabrones. La tragedia, como un entretenimiento teatral para el público de élite, como se sabe, nació en la antigua Grecia, Hélade. Las actuaciones teatrales más antiguas se relacionaron inquebrantablemente con el culto del dios helénico de la fertilidad, el hijo de Zeus y Deméter, Dionisio. Su otro nombre es Baco, de donde vino la palabra bachanalia, como un desenfreno salvaje, un festín incontenible, una orgía, la celebración en honor de Baco, el dios del vino y la diversión. En el principio se pronunciaban varias narraciones sobre Dionisio en forma de diálogo entre el coro y su líder, el corifeo. El coro solía consistir en los sátiros, los compañeros de Dionisio con patas de cabra. Los actores que interpretaban a los sátiros, estos medio humanos, medio cabros, se vestían con pieles de cabra. Un canto del coro de los sátiros con patas de cabra recibió el nombre de tragedia. Así lo ha hecho desde entonces. Para los hombres es una tragedia, y para la élite es simplemente la canción de los cabrones. Es decir, el desenfreno incontrolable del sistema de la mente animal en la sociedad humana, donde la atención humana se concentra exclusivamente en el principio animal de la persona: el miedo, el odio, la ira, los conflictos. El sistema es insaciable siempre. ¿Qué exige la dictadura de la conciencia cuando la personalidad está totalmente controlada por ella? El pan y los espectáculos. Para el sistema, que siempre tiene hambre, el pan es la vida humana, las batallas sangrientas, y el espectáculo es la concentración de la atención de las personas en estos eventos, la estimulación del principio animal en la persona y, como resultado, la alimentación para el sistema. Por eso, no es de extrañar que el entretenimiento principal de él y su élite se centrara en las guerras y los conflictos. Más si de forma unilateral, poseían armas invencibles. FM. Armas climáticas. Egiojo es uno de los epítetos de Zeus que literalmente significa el que lleva la égida, quien sostiene el escudo. Égida es el escudo de Zeus. La égida o égid, en la traducción del griego antiguo, significa la tormenta, el torbellino. Se creía que con este escudo Zeus estaba causando las poderosas tormentas.
La expresión moderna bajo égida significa estar bajo el patrocinio, la protección de una persona o actuar como parte de una institución, organización o empresa. Por ejemplo, actuar bajo la égida de la ONU, etc. Se menciona que Zeus, gobernando en el Monte Olimpo, domina la naturaleza y ordena el destino de las personas, produce los truenos juntando las nubes, causa las tormentas con solo sacudir su égida. Él es quien envía vientos, lluvias y aguaceros. Zeus originalmente no posee esta arma. A principios de su establecimiento y durante la lucha por el poder, sus hermanos y hermanas se vieron forzados a dar en posesión a Zeus sus truenos y relámpagos. Se creía que con la égida, el escudo que causa terror, Zeus produce las tremendas tormentas. Mientras lanza relámpagos con la mano derecha, Zeus, con la mano izquierda, sacude la égida con 100 flecos colgados. En el medio de la égida estaba la cabeza de la gorgona Medusa. Sacudiendo la égida, Zeus producía ráfagas de truenos que aterrorizaban a los dioses inmortales. La égida no solo pertenecía a Zeus, sino que podía ser usada por Atena, y en casos excepcionales, por Apolo. El hecho de que las tormentas devastadoras y los vientos eran la esfera de la actividad de los diversos dioses, que destruían con ello a los enemigos y las ciudades odiadas por ellos, se menciona en la epopeya sumerio-acadia. Según la leyenda, Zeus era dueño de los vientos. Él encerró los vientos detrás de las rocas escarpadas de la isla flotante de Eolia, rodeada por una muralla de cobre. Zeus ordenó a Éolo, el rey de esta isla, vigilarlos. Se mencionó que si estos vientos se le dieran plena libertad, harían volar tanto la tierra como el mar. Era el deber de Éolo liberar los vientos uno por uno según el deseo de los dioses o el suyo propio. Cuando se necesitaba una tormenta, Éolo arrojaba una lanza a la roca y desde el agujero formado comenzaban a soplar los vientos hasta que Éolo los cerraba. Fue tan diligente ante los dioses olímpicos que, según la esposa de Zeus, Hera, incluso merecía una invitación para asistir a los banquetes de los dioses. Los atributos de Zeus: la égida, el cetro, el martillo. Zeus es el creador de todo orden y ley en la tierra, y los dioses y los mortales se estremecen ante él, suprimiendo la resistencia y castigando mediante la fuerza bruta. Zeus instaura sus principios forzosamente. Una de las armas de Zeus también es el Perún, que arroja los relámpagos. La imagen de las armas de los dioses se puede encontrar no solo en los artefactos de la antigua Grecia, sino también en Sumeria, en la antigua India y en otros pueblos. Las antiguas leyendas griegas narran que para la lucha contra los titanes, los cíclopes forjaron para Zeus los truenos, los relámpagos y el Perún. En las batallas, Zeus usa los perunes, los truenos y los relámpagos, de modo que el mismo Hades tiembla y la gigante tierra gime amargamente. Cuando los olímpicos y los titanes se lanzan entre sí rocas y montañas, el calor de los rayos de Zeus quema el mundo. Se eleva el torbellino de las llamas, la tierra, el océano y el mar hierven. El calor y el caos abrazan la tierra. El sol está cubierto de nubes de piedras y rocas que arrojan los rivales. Ruge el mar. La tierra tiembla del pisoteo de los gigantes cuyos gritos salvajes alcanzan al cielo estrellado. ¿No creen conocer esta descripción de las consecuencias de las explosiones de bombas nucleares? Guerras nucleares de la antigüedad. La historia oculta. ¿No se han preguntado de dónde en la literatura de la antigüedad apareció el concepto de que la guerra está relacionada con la voluntad de los dioses? ¿De dónde viene el ritual en la sociedad humana que, antes de ir a una caminata militar, una tribu o un pueblo, debe traer ofrendas a uno de sus patrocinadores divinos con petición de que se les proteja y se les conceda la victoria? ¿Por qué se creía que esta deidad patrona participaría personalmente en las batallas apoyándolas con armas de los dioses?
Y por último, ¿de dónde los pueblos que solo conocían las lanzas, los arcos y las flechas sabían sobre los acontecimientos antiguos que caracterizaban las guerras nucleares y termonucleares? Hoy en día se han acumulado muchos hechos incómodos que contradicen a la versión oficial de la historia mundial, indicando que el mundo una vez ya fue hundido en las profundidades de la guerra nuclear mundial y que eso terminó con una catástrofe global, muy deplorable para toda la humanidad entonces. Las guerras nucleares ya tuvieron lugar en el pasado lejano y dejaron muchas pruebas geológicas de los conflictos militares de la antigüedad a gran escala. Es la presencia de muchos cráteres, el alto contenido de isótopos radioactivos, la presencia de zonas radioactivas, de enormes campos de dispersión de tectitas en diferentes continentes, algunos de los cuales tienen un periodo de aparición de hace 12.000 años, así como una serie de diferencias de las tectitas de origen natural. Tectitas son piezas de vidrio natural fundidas por un fuerte aumento de la temperatura y un enfriamiento rápido. Hoy en día se puede observar una imagen similar en los polígonos de pruebas nucleares. Se sabe que los campos de tectita aparecieron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de bombas nucleares en 1945. Tales epicentros antiguos, que son las consecuencias de las explosiones atómicas de poder destructivo, se encuentran en diferentes partes del mundo, lo que evidencia un conflicto militar a gran escala con el uso no solo de armas nucleares, sino también de armas desconocidas hasta la fecha. La gran guerra de los dioses con el uso de armas de destrucción masiva también se testifican en las leyendas de diferentes pueblos. Uno de los ejemplos más destacados es la antigua epopeya Mahabharata, que describe la guerra y sus consecuencias después del uso de armas inusuales de destrucción total. Hechos interesantes. El hecho número uno. Es interesante que la primera edición del poema epopeya Mahabharata, que narra sobre la gran guerra y los enfrentamientos, se llevó a cabo en el siglo VII a.C., rico en los acontecimientos de los partidarios de él. Mas la historia se repite, al igual que en la historia con el misterioso Homer, el procesamiento del texto se atribuye a un autor, el legendario sabio misterioso que edita la famosa epopeya india antigua, Mahabharata, así como Vedas, Puranas y otros textos filosóficos hindúes. Su nombre es el sabio Vyasa, cuyo nombre en sánscrito significa la fracción, la separación, la dispersión, la difusión. También se llama Shashvata, es decir, inmortal, eterno. El hecho número 2. En el poema epopeya Mahabharata, de acuerdo con el plan de los dioses, algunas personas deben ser destruidas por manos de otras, y también sus parientes. Uno de los principales héroes negativos es Karna, cuya imagen por el grado de tragedia se acerca a la imagen del héroe Aquiles, del poema epopeya de Homero Ilíada. Al igual que Aquiles, Karna muere. Más aún, a la descripción de la muerte de Karna, la leyenda le da más espacio que a cualquier otra persona, incluido el divino Krishna. El hecho número 3. En Mahabharata se señala que estos acontecimientos, la guerra con la aplicación de las armas de los dioses y los cataclismos posteriores, se produjeron en el cruce de épocas del Dwapara Yuga, donde las personas tuvieron la capacidad de vivir 1000 años, y de la época de Kali Yuga. Megalitos. Entonces, ¿existía en la antigüedad una civilización con altas tecnologías que por su excelencia superan los descubrimientos de la ciencia moderna? Sin duda. Para obtener más información sobre la ciencia de la antigüedad, consulte el informe Física Primordial Alatra. Hasta la fecha, hay muchos artefactos, empezando desde los restos de conocimientos antiguos hasta las estructuras megalíticas perfectamente conservadas durante miles de años. Para cualquier escéptico, es suficiente prestar atención a la ciencia del Oriente Antiguo y preguntarse, ¿de dónde los antiguos conocían los valores exactos en la geometría, las matemáticas, la física? Pero tal vez el testimonio más evidente son las ciudades megalíticas ubicadas en diferentes partes del mundo. La tecnología de su construcción, que la humanidad moderna aún no es capaz de reproducir.
Los monolitos, los menhires, las pirámides, las ciudades, los templos, los palacios, los aeropuertos y otros edificios antiguos que se encuentran en diferentes partes del mundo son asombrosos por su escala, estabilidad y perfección en las construcciones. Prácticamente todas las construcciones de la antigüedad fueron hechas con piedras grandes y pesadas. Los megalitos, que tienen varias decenas o incluso a veces cientos de toneladas, a veces en la mampostería de las paredes de las construcciones y en forma de monolitos aislados, se encuentran los bloques de piedra más pesados aún, los trilitones, que pesan más de 1000 toneladas. Los ingenieros del pasado remoto poseían el conocimiento de cómo hacer una construcción resistente con piedras de peso enorme, cómo levantar bloques muy grandes de piedra, colocarlos a una gran altura y unir entre sí sin usar argamasa. Poseían el conocimiento sobre cómo realizar la construcción poligonal, cómo producir aleaciones metálicas de calidad para juntas sólidas. Y hoy en día se puede ver que los cortes en las piedras están hechos por los mecanismos con exactitud de joyería, que daba el efecto de ajuste preciso de las piedras en las hendiduras, entre las cuales es imposible insertar incluso una hoja de afeitar. Los maestros del pasado han dejado muchas huellas del uso de la maquinaria de alta tecnología. Las sierras circulares superpotentes, las máquinas de pulir, los taladros, tal vez ultrasónicos, los cortadores y muchos otros aparatos que la civilización actual todavía no conoce. Los rastros dejados impresionan por su uniformidad, ultrafinura y exactitud. Las dimensiones grandes y la alta calidad de los aparatos, que son capaces fácilmente de procesar los objetos de piedras muy sólidas y de alta calidad. Los megalitos fueron hechos a un alto nivel, no solo técnicamente, sino también su ubicación. La forma de las construcciones, las imágenes dejadas en las piedras, fueron realizadas según el conocimiento de la astronomía, la geografía, las matemáticas superiores y otras ciencias exactas. Pero, ¿de qué valen todas estas altas tecnologías y majestuosas construcciones cuando la sociedad pierde la espiritualidad? No hay nada más terrible que la maldad en el trono, cuando el poder, horrible en sí mismo, se convierte en su esposa. Bajo la égida de él. Altas tecnologías. Un gobierno mundial unificado. Inmortalidad, clonación, juegos de los dioses, armas climáticas, guerras nucleares, destrucción de la Atlántida. Hasta la fecha, la opinión pública mundial permanece prisionera del helicentrismo. Y con esto está impregnado todo, desde los programas del sistema educativo de las nuevas generaciones adoptados en los países civilizados, que imponen el estudio de la historia y la literatura dentro de un cierto marco, hasta la introducción de los nombres prestados del patrimonio literario de los siervos de él, como los nombres de las diversas comunidades, proyectos globales, oficinas, empresas, objetos de la vida cotidiana y así sucesivamente. ¿No se han preguntado por qué hay muchas personas hoy en día que no creen en Dios, creyendo erróneamente que es un anciano con barba sentado en el trono, y al mismo tiempo se dan cuenta de que existe algo superior, pero en forma de mente universal, el sistema? Por eso, en los creyentes surgen las preguntas. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite las guerras y la discordia? ¿De dónde aparecieron tantas personas que se enorgullecen del ateísmo y consideran que la historia de las guerras es más importante que el conocimiento espiritual? ¿De dónde viene el hecho de que la economía mundial es mucho más importante que las libertades humanas? ¿Que los valores materiales prevalecen sobre la vida humana? La gente no se da cuenta de quién está reinando en sus cabezas durante mucho tiempo. Usan palabras sin entender su verdadero significado. Incluso los nombres personales de muchas personas no son los nombres originales de los pueblos a los que pertenecen, sino
son los nombres que tienen etimología de origen griega antigua o hebrea antigua. La pregunta, ¿por qué es así y no de otra manera? ¿Creen que esto no les concierne y no están involucrados en este juego del sistema? Miren con atención. ¿Qué información los rodea y qué comparaciones e imágenes están en sus pensamientos? ¿Qué les hacen soñar los rapsodes actuales de los sirvientes de él? ¿Qué están eligiendo inconscientemente cada día? Hoy en día, la palabra élite está incrustada en la mente de los consumidores como algo cualitativamente superior a lo que supuestamente debe aspirar una persona que puede lograr en este mundo con su ingenio o emprendimiento, la máxima aplicación de fuerza de la atención. Los coches elitistas, las casas de élite, los artículos elitistas, la élite de negocios, la élite de emprendimiento, la élite deportiva, la élite de arte, la élite política, la élite militar, la élite ideológica. Pero, ¿qué es la élite en el significado original de esta palabra? La élite son los sirvientes de un esclavo del diablo, él. ¿Pero cuál es el precio de tal exclusividad? ¿A quién engendran la sociedad de consumo? Entonces, ¿es inofensiva la literatura que ahora está introducida en las filas de las obras maestras del clásico mundial? Los restos de conocimiento sobre los atlantes se conservaron en las tradiciones religiosas esotéricas de diferentes pueblos. Sus guardianes fueron los sacerdotes. Muchas organizaciones ocultas apelaron a los conocimientos de los atlantes. Las sociedades teosóficas y antroposóficas intentaron reconstruir el patrimonio de la Atlántida. Se hizo hincapié en la raza elegida de las personas a la dominación de un pueblo, que supuestamente lleva su origen en los dioses de la Atlántida, sobre los demás. Esta idea de división en señores y esclavos fue utilizada por los dictadores en diferentes tiempos. En la tradición cultural de la nueva era, la Atlántida se convirtió en uno de los símbolos del triunfo del intelecto, un portador de conceptos para la formación de los ideales sociales de la sociedad consumidora. Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad, promociones o empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes, promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Alejandro de Macedonia, que estaba convencido de la idea del establecimiento del poder absoluto, es decir, la gobernación unificada del mundo, no es el único ejemplo de la influencia en la elección de las personas de dicha literatura interpretada por los sirvientes de él. Otro ejemplo ilustrativo, Reichsführer SS Heinrich Himmler, que en su momento estaba firmemente convencido no solo de la existencia de la Atlántida y el posterior reasentamiento de los atlantes, sino también de que los descendientes de los atlantes, en la mejor forma, se preservaron solo en Alemania. En 1945, en su biblioteca, los aliados descubrieron libros bastante leídos sobre la civilización de los atlantes, entre los que se encontraban La cosmogonía glaciar de Orbiger, sobre la superraza de las personas, la raza superior que unió a la civilización a los griegos, a los egipcios y a otros. ¿Para quién es beneficioso y para qué? ¿Creen que es una casualidad que en la tradición cultural del nuevo tiempo, Atlántida es un símbolo del triunfo del intelecto? ¿Cuántas películas, literatura, artículos se dedica a ella? ¿Cuánta atención y trabajo se le presta y se involucra en su búsqueda? Pero, ¿para qué se hace todo esto?
¿No se han preguntado por qué en su conciencia, sin que lo deseen, están formando activamente una imagen notoriamente positiva de Atlántida? A la Atlántida la siguen buscando hasta ahora, pero es interesante, ¿dónde dirigen la atención de las nuevas generaciones? En la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿dónde está y qué era lo que ocurrió con ella? Pero no más que eso. ¿Qué escuchó una persona moderna sobre la Atlántida? Que con la Atlántida sucedió una tragedia, que allí vivió gente altamente espiritual y educada. Era la raza superior. ¿Cuál es el resultado esperado? El programa, insertado por él, es la aspiración a dominar el mundo. Es evidente el interés global de ciertas personas que planifican siglos adelantes. El establecimiento del nuevo orden mundial en la sociedad humana y regresión de él al trono. Pero hay una antigua expresión. Todo el poder excita los vicios. El poder absoluto genera el dragón. La información está dispersa. Y sin una clave, la persona no tiene una comprensión global, creyendo en lo que complace su orgullo, cayendo así en el sistema de manipulación desde el exterior. Y así como ella, son millones. Los sirvientes de él solo proponen la publicidad en los medios de comunicación, pero toda esta propaganda y la realización de las ideas del dominio mundial se está llevando a cabo con las manos de personas ignorantes que están privadas de su historia. Con sus vidas, la élite, los descendientes de él, abren camino para sí mismo hacia el futuro en el que estos creen fervorosamente con la esperanza de reanudar el poder anterior. Pero, ¿qué es lo que estimula a los sirvientes de él a hacer todas estas cosas hoy en día? ¿Es solamente la historia? La respuesta es simple. Las promesas del sistema sobre el noveno día. Ellos creen que en el futuro construido por ellos, cuando él de nuevo vuelva al poder, renacerán, en cuerpos materiales, en los campos elíseos, ya que en sus sociedades secretas, bajo un gran misterio, accesible solo para iniciados, se han conservado las leyendas de que todo esto es absolutamente real, tiene fundamentos científicos, y tal resurrección en los cuerpos se llevó a cabo en la época de él. En realidad, es un engaño, porque en los tiempos de él se llevaban a cabo los experimentos, pero solo con la transferencia de una parte de la conciencia humana y la creación de un cuerpo a partir del ADN del difunto 40 días después de su muerte. Pero el engaño consistía en que la personalidad de la misma persona, el que es y se siente un ser humano durante su vida, en realidad se convertía en una subpersonalidad, mientras a la gente se mostraba una copia, un simple clon de la persona, pero no la persona en sí. En el sistema, todo es falso. El que conoce el pasado, entiende el presente y puede prever el futuro. La tablilla cuneiforme sumeria. Pero al final, ¿qué? El sistema, estereotípicamente, crea sus focos y utiliza a las personas que viven en las ilusiones de los pensamientos intrusos, ignorando que están manipuladas por el sistema y cómo termina este juego de la inmortalidad material, en primer lugar, para ellas. Su sueño sobre la inmortalidad en el cuerpo material es el sueño del sistema sobre el noveno día, que seguirá siendo una ilusión vacía, porque el propio sistema es finito y mortal. Su existencia, con miles de millones de años, no es nada para el mundo de la eternidad, el mundo espiritual. Como dijo Igor Mikhailovich Danilov, el sistema está construido de tal modo que todos los descubrimientos que obtienes, tu conciencia los va tachando, y todos los entendimientos rápidamente desaparecen, acorralándote en el establo de la vida habitual. Y de tu libertad y los entendimientos, solo queda la bruma. Y para que el sistema no te prive de la comprensión y la libertad adquirida, es necesario trabajar mucho y no entregar a los demonios en la cabeza, a los que tú estás percibiendo como tus propios pensamientos y deseos, el poder sobre ti como la personalidad. Solo así se puede adquirir la verdadera vida y la libertad real. Quien sabe la verdad puede cambiar el futuro. FM.
la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ¿Cuál es la única manifestación de fuerza que posee hoy una persona? ¿Fuerza y energía son lo mismo? Hoy en día utilizamos activamente distintos tipos de energía. Sin embargo, sabemos cuál es la naturaleza de estas energías. Tomemos como ejemplo el petróleo. La atención es una manifestación de fuerza. ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Cuál es la diferencia entre energía y fuerza? Experimento con una partícula y un observador. ¿Qué muestra? ¿Cuál es la finalidad de nuestro universo? ¿Tiene sentido tener objetos que nadie observa? ¿Qué fuerza se nos revelará si construimos una sociedad de la creación? ¿Cómo podemos utilizar el ejemplo del elefante y de las hormigas para entender qué es la fuerza? Una vez que nos convirtamos en una civilización, seremos capaces de manipular no solo la energía, sino la fuerza. La única manifestación de fuerza que posee el ser humano es la atención. Sí, amigos, podemos decir que es energía, podemos decir que es fuerza. Pero si separamos energía y fuerza, y lo que es, lo explicaremos ahora. Entonces, la primera fuerza de que dispone una persona es la atención. Nuestra atención es una influencia realmente sustancial sobre el entorno externo. Es la fuerza Abril, como hablamos que la persiguen, etc. Fíjate, no la energía Abril, sino la fuerza Abril. Ya en la antigüedad, la gente entendía y distinguía muy bien lo que es la fuerza y lo que es la energía. Sí. Profundizamos en la historia, en diversas leyendas, y hacemos una imagen conjunta. Entonces, usando un poco de imaginación, lo diré delicadamente, llegaremos a comprender que existe la energía. Es lo que poseemos hoy en día, ¿sí? ¿Qué significa que la poseemos? Podemos generarla y podemos utilizarla. Energía eléctrica, energía electromagnética y muchas otras. Esa misma energía térmica, sabemos extraerla, e incluso la energía nuclear. Hasta hoy en día no entendemos muy bien qué es la energía nuclear. Pero podemos utilizarla, digamos, ¿verdad? Tenemos bombas atómicas y diferentes instalaciones nucleares. No solo centrales térmicas. Un reactor. Sí, en un reactor, las que generan calor crean ciertas condiciones y eventualmente producen energía eléctrica. Y fíjate, tenemos que gastar energía nuclear para obtener al final energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas energías que utilizamos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es su naturaleza? Exactamente. Y si tomamos, bueno, vamos a fantasear, amigos, para que quede claro. Tomamos algo como el petróleo y lo separamos en fracciones mediante calentamiento. Está claro que lo que es más ligero y puro está arriba, mientras lo más sucio está abajo. Petróleo negro, alquitrán y cosas así. En general, toda esa suciedad. El componente más bajo es la energía. Cuando se descompone, ¿qué obtenemos? Electricidad. No solo, también esas mismas reacciones nucleares. Es decir, obtenemos energía de la fuerza. A partir de la descomposición de esta fracción más baja. La fracción más baja de la energía. Espero que esto se entienda. Ahora vamos hacia arriba. ¿Es nuestra atención una fuerza? Sí, ya es una manifestación real de fuerza, porque puede influir en el entorno. Y fíjate en la diferencia. Podemos realizar diversas manipulaciones utilizando la energía, pero no podemos crear. Esa es la cuestión. La energía no tiene una propiedad creativa, mientras que la fuerza se diferencia precisamente de la energía porque permite crear, no simplemente cambiar,
Utilizando la energía, podemos cambiar el entorno y muchas otras cosas, ¿verdad? Puede ser de carácter destructivo o podemos construir, o algo así como crear algo, pero influir exactamente de la manera que ocurre incluso gracias a nuestra atención. Y aquí no vamos a repetir, digamos, un experimento banal de física, cuando una partícula se convierte en onda o una onda se convierte en partícula, por el hecho de que observamos, digamos. Si no observamos, se forma una onda. ¿Sí? Es decir, es un simple ejemplo claro. Pero muestra e indica que nuestro universo existe solo para que alguien viva en él y alguien lo observe. Si quitamos a un observador, por extraño que parezca, el componente más bajo de la energía simplemente elimina también el componente más alto. Ningún objeto tiene sentido si nadie lo observa, digamos. Bueno, estoy tratando de construir cuidadosamente esta quinta esencia de todos los mitos, leyendas y todo lo demás. Y estoy tratando de describir lo que la sigue. Y bien, consideremos lo que viene después. Esa energía que se nos revelará si construimos la sociedad creativa. Ni siquiera es energía, sino fuerza. Es la fuerza de la transformación. Es decir, es realmente algo donde hoy en día nosotros, como civilización, de nuevo, no somos una civilización, como comunidad, donde estamos tratando de meter nuestras narices científicas y estudiarlo, ¿sí? Este es el mundo de, digamos, las partículas elementales, o el micromundo. Sí, lo observamos, sí. Aún no entendemos nada, pero vemos algunas leyes definidas que son absolutamente diferentes del macromundo. De ese mundo donde existe la energía. Y mira, así hay fuerza, y todas estas conexiones son más conexiones de fuerza, mientras que la energía que usamos en este mundo mueve objetos más grandes. Bueno, o pongámoslo así para una mayor o mejor comprensión. Comparemos. Esto es, por ejemplo, la energía que controla el movimiento de los elefantes. La materia tan densa. Sí, materia densa. Por ejemplo, nuestros elefantes están formados por hormigas. Así que una masa de hormigas se junta y forma un elefante. Sí. Está claro, ¿no? Existe tal elefante hecho de hormigas. Pues bien, la fuerza controla a las hormigas. Hace que adopten alguna forma, que vivan y que liberen energía al procesar la fuerza. Y resulta que ciertas formas de vida o existencia, al procesar la fuerza, por así decirlo, manifiestan energía. Es decir, hemos aprendido a manipular elefantes y ahora intentamos observar la vida de las hormigas. Bueno, esa es la proporción. Y cuanto más desarrollada será nuestra civilización, si nos unimos, sí, podremos construir un único mundo civilizado. Y al día de hoy, solo vemos esta posibilidad en la construcción de la sociedad creativa. Bueno, digamos que esa es nuestra idea, pero tal vez a alguien se le ocurra algo mejor que la sociedad creativa y empecemos a construir una civilización unida basada en otros parámetros. Bueno, quién sabe. Todo puede pasar. Sí, así, una vez que nos convirtamos en una civilización, seremos capaces de manipular no solo la energía, no los elefantes, sino la fuerza, es decir, a las hormigas. Bueno, está más o menos claro, ¿no? Y esto es solo la primera etapa real de desarrollo, claro. Entonces, es la primera etapa de la civilización.
93.0. FM. Noventa y tres punto cero.